Diviértete. Nos la estamos pasando en grande. ¿Cómo ves ya a punto de cumplir una semana, cumplir 3 años al aire? Wow, y es mucho tiempo, ¿verdad? Me hago mucho tiempo de trabajo. Mucho tiempo, pero también hay que agradecer a las personas que nos han ayudado también. Porque mira, también está la gente de 8TV. También a Nelson Lee, que es el que se ha encargado de que el programa siga adelante. Porque pues a veces el programa se va para bajito, pero él lo sube, lo levanta, lo protege, lo cuida, lo venden, me motivan, me siento feliz de estar con el apoyo de mi amigo Nelson Lee, de nuestro amigo Raúl Vitaliz, de Ramiro Escoto, de toda la gente de 8TV. Así es, pues es que así pasa con todos los programas, pero los programas buenos continúan, mano. Muchas gracias, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a ti, familia. Bueno, te vamos a presentar a nuestra amiga, la maga Jerusalén Grande. Así que apláudale fuerte. ¡Vámonos! Ella es Jerusalén Grande, apláudale fuerte. A ver, vente, vamos a entrevistarte. Queremos que por favor nos platiques. Ya se andaba cayendo. A ver, pásate del otro ladito para estar así uno y uno. A ver, de mujer a mujer. Yo quiero que me cuentes cuánto tiempo tienes en este medio de la magia. En el medio desde que nací. Desde mi papá nací. Es el mago Granel, entonces desde que nací estoy en la magia, pero haciendo magia tengo. ¿Un mes? ¿Sí? Ay, no es cierto. Yo he visto que toma las cartas y las desapareces y haces muchas cosas. Bueno, pero ya trabajando como un mes, nada más. Ah, ok. ¿Sabes quién es su papá? El mago Granel nos acaba de decir. Sí. Les da la oportunidad ahora a sus hijos de que continúan ahora lo que viene siendo la tradición, la familia, la trayectoria de la familia Granel. Él es Granel. Apláganle más fuerte a Granel. ¿Cómo estás, Granel? Gracias por invitar a mi hija y gracias por toda la amistad tuya, la amistad de todos ustedes. Me dio mucho gusto ahora que llegué a este lugar después de una gira por Hawái y todo eso. Lo que pasa es
que ahora yo ya mantuve a mis hijos, ahora ellos me tienen que mantener a mí. Eso es lo justo. Claro, ¿sí? Claro. ¿Ya viste, Salvador? Ya oyeron. Y mi hija siempre me ayudó, en los shows siempre iba mi hija a ayudarme. Y resulta que ahora era el cumpleaños de mis nietas, que son muy lindas, y entonces cuando cumplieron años mi hija me quiso dar una sorpresa, y el mago Gosner, que es un gran amigo mío, uno de los mejores magos de aquí de México, le dijo a ella, oye, le quiero dar una sorpresa a mi papá, y le dijo, yo te monto una rutina de magia. Entonces, esto que acaban de ver, ella lo vio por muchos años, me vio a mí trabajando, pero desde hace un mes se puso todos los días a practicar, para que sepan lo que pueden lograr si practican. Si los niños estudian, se preparan, yo estudié leyes, no nada más estudié magia, soy abogado. Si se preparan, si estudian, pueden lograr lo que les gusta y les puede ir muy bien en la vida. Es un consejo. Así es, y lo está haciendo muy bien porque ya también administra las tiendas de disfraces y todo, y lo haces muy bien. De hecho, hay más crecimiento en la tienda, aunque no se va a enojar Grenel, pero yo he visto que ya está más pensado hasta en nosotros los magos que queremos comprar magia. Sí, claro, ahí pueden encontrar de todo. Así es, bueno, pues muchas gracias, un aplauso fuerte para Jerusalén Granel. Gracias, nos vamos a una sorpresita. ¿Ya quieren ver al Pato Pánfilo? ¿Lo quieren ver? Sí. Bueno, pues ahora el Pato Pánfilo está en manos del Mago Richard, así que vamos a presentarles al Mago Richard. ¡Aplámale fuerte! Venga. ¡Vámonos y diviértete! Este es el chispazo de buen humor de Diviértete. ¿Qué tal? Yo soy su amigo el Mago Richard y les voy a presentar... ¡Oh, sí! Permíteme tantito, ¿eh? Bueno, les tengo a un amigo... ¡Oh, sí! ¡Oh, Pato! Espérate. Les quiero presentar... ¡Oh, sí! ¡Oh, Pato! ¿Qué es eso? ¿Nomás sabes decir oh, sí? ¡Oh, sí! Ay, eso... A ver, di otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué queso? Bueno, como les digo, les voy a presentar... ¿Qué queso? ¡Oh, Pato! Mira, voy a hacer una cosa, ¿eh? Te voy a poner esto. ¿Qué? ¿Cómo que qué? A ver, ahí está ya. Ahora sí. Bueno, les voy a presentar... ¡Oh! A ver, ¿de veras sabes hablar así? A ver, ¿cómo vas a decir sí? ¿Cómo vas a decir no? Al contrario. Ay. Ya, fíjate, pues. Mira, ya. Mejor les voy a presentar ahora sí. Él es el Pato. No. ¿No qué? Yo no soy un gato. ¿Cómo que no eres un pato? ¿Verdad que es un pato? No. ¿Cómo no? Si tienes patas de pato. ¿Tienes color de pato? ¿Y? ¿Tienes pico de pato? ¿Y? ¿Verdad que es un pato? No, yo no soy un gato. Soy un patito. ¿No me creen? Escuchen esta canción. A ver, vamos a ver si es cierto. Y dice así, aplauso. ¡Aplauso! A ver, ¿quién aplaude más bonito también aquí en Plaza México? Un patito soy y viajo en un gris. Ante la realidad del mundo, soy de trapo y de cartón. Mas cuando el momento llega de por fin salir a actuar, me transformo en el.
de Bambino. Gracias. Y esta fue la intervención aquí en su programa Diviértete de su amigo el mago Richard y el gatito Cángelo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a preparar una deliciosa sopa de fideo la moderna a la manera más tradicional. Necesitamos 4 jitomates grandes, media cebolla, 2 dientes de ajo. Ponemos nuestro fideo a freírse, los ingredientes licuados. No hay nada mejor que una sopa preparada con el sabor más tradicional. Tradición o facilidad, tú eliges. El mismo sazón, ahora también en sobre. Había una vez una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia, marionetas, concursos, personajes de moda y hasta llegar a las payasitas chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son padrísimas. Llámalos 33 44 91 14 o visítanos www.magoalbert.com.mx.